Bueno, pues este fin de semana llega a su final la Liga allá en España y solamente dos equipos, y los que son justamente los dos más poderosos, se están peleando el título. Barcelona contra el Madrid, y no es que entre ellos dos jueguen, realmente van a Los Cármenes y a Riazor respectivamente. A las 5 horas, horario de España, 10 de la mañana de México, estarán enfrentando a Granada y Deportivo. Barcelona va contra el Granada y el Madrid contra el Deportivo La Coruña. El Barça depende de sí mismo, tiene a Messi en el campo, está justamente con la victoria en casa del equipo número 16, va a ir a buscar la victoria en casa del equipo número 16. El Granada no se juega nada, ya está en la primera división, y bueno, pues la estadística está hecha de que el Barça nunca perdió una liga en la última jornada que se jugaba, mientras que el Madrid nunca la ha ganado. Y por el otro lado, pues tenemos al Madrid, que ha hecho mucha presión, recortó 12 puntos de ventaja que tenía el Barça a partir de que ganó el Clásico. Le puede buscar el Granada una afición a su equipo, tratando de ganar al equipo del Barcelona. Y bueno, las tragedias de Tenerife podrían reproducirse en Los Cármenes, así que esto es lo que se está viendo. Y bueno, hoy por la madrugada, horario de México, Zlatan Ibrahimovic, el tercer mejor jugador en la actualidad del mundo, se despidió a través de su cuenta de Twitter del PSG. Y lo dice de esta manera: mi último juego mañana en el Parque de los Príncipes, que es la casa del PSG, y con todavía siendo como es Zlatan, llegué como rey, me voy como leyenda. Así se despide entonces. Zlatan todavía no se sabe. Así puso en su Twitter. Oye, qué sencillito y carismático. Así es Zlatan Ibrahimovic, Fati, justamente. Tal cual lo pone: I came like a king, I part like a legend. Ay, entonces, perdónalo. Bueno, pues impresionante lo que hace Zlatan Ibrahimovic, que sí es el tercer mejor. El primero es Messi, el segundo es Cristiano, o ahí se los dejo a su gusto, pero el tercero sin duda es Zlatan Ibrahimovic. Y es que le fue muy bien con el Paris Saint-Germain, ganaron copas, estuvieron en primeros puestos. Exactamente, en fin, ¿no? se quedó corto en la Champions League, es lo único que no pudo ganar, pero bueno, fueron torneos consecutivos, cuatro consecutivos con el equipo francés, se convirtió en el goleador histórico de este equipo, entonces sí, la verdad es que le ha ido espectacular. ¿Y a dónde se va ahora? Todavía no se sabe, se estaba especulando que sea China o Estados Unidos, pero todavía ya, no. El retiro. Por la lana, sí. Tiene 34 años y entonces ahí está. Okay. Y ahora vamos con temas olímpicos, porque David Mier y Terán a rumbo a Río 2016. Tenemos toda la información. Amigos de México al Día, el experimentado velerista David Mier y Terán, que participará en sus quintos Juegos Olímpicos, habló sobre su preparación y sus objetivos para Río 2016. La parte del esfuerzo físico fue introducir la parte ya anaeróbica, la resistencia a la fuerza, y en el agua fue más que nada la parte táctica, ¿no? Es muy realista terminar dentro de los primeros 10. El tipo de olimpiadas panamericanos, centroamericanos, son el tipo de eventos que a mí me gustan. En cuanto a la contaminación de la bahía Guanabara, Terán cree que sí puede afectar en la competencia. Es realmente algo súper, súper desagradable y súper complicado, porque hace que la competencia sea pues de muy baja calidad, ¿no? O sea, realmente es muy desagradable, ¿no? Pues yo creo que para todos. David viajará en julio para probar su equipo previo a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Para México al Día, Verónica Dávalos. Bueno, hay una noticia que no te va a encantar, mi estimado Omar, y es que Vladimir Putin queda ahora sí marcado por lo que se está dando a conocer en el dopaje ruso con respecto a los Juegos Olímpicos de Sochi de hace un par de años. Y es que Grigori Rodenchenkov, que es exdirector del Laboratorio Antidopaje de Moscú, se convierte en el principal enemigo justamente del gobierno de Vladimir Putin, que ha ensalzado al deporte ruso y que ha dicho que es lo que más da. Bueno, pues habló de que durante estos Juegos Olímpicos hubo toda una maraña, toda una red en contra de justamente y a favor de todo lo que es los atletas rusos que sí estaban dopados y que se cambiaba la orina, que se cambiaban los exámenes, que era impresionante. Y entonces ahorita a la AMA, a la Agencia Mundial Antidopaje, se le pidió que investigue de forma en serio esta situación, porque sí está agravando la situación. Pues sí, casos de corrupción en el deporte. Exacto. De una potencia mundial como es Rusia. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa, a ver qué dice Vladimir Putin al respecto. Pero exactamente, todos en contra, ¿no? De dopaje. Totalmente. Gracias.